Hola mis queridos escorpios, bienvenidos a Lucy de Antigua Tarot. Yo soy Lucy y estoy muy contenta que me estén visitando para la lectura de sus cartas del tarot para el mes de julio de 2016. Entonces, mis queridos amigos y amigas, démosle una miradita. Ok, mis queridos escorpios, entonces aquí tenemos su tirada de cartas para el mes de julio. Es una tirada de 9. Y en su centro tenemos el 6 de copas. Ok, entrando a su lectura, tenemos sota de pentáculos. Luego tenemos el caballero de bastos y luego tenemos 6 de bastos. Le sigue 8 de pentáculos, 5 copas, la fuerza. Luego tenemos 6 copas, la carroza o el carro y 3 de pentáculos. Excelente lectura. Entonces, miremos, empecemos con el centro. Su 5 de copas. Ok, aquí esto es ustedes. Es la energía central de ustedes. Ahora recuerden que esta es una lectura general. Pero aquí lo que tienes es esta carta. Podemos ver que está esta persona. Está de luto. Porque está como, puede ser que ustedes estén sintiendo un poco deprimidos. Tenemos 5 copas, pero 3 de esas copas están, ¿verdad? Están, se les ha derramado el líquido que tienen adentro. Y si miran ustedes ese líquido que está ahí adentro, 2 de las copas derramaron líquido rojo y una derramó un líquido verde. ¿Qué podría estar significando una revelación para ustedes en relación a relaciones, por decirlo así? El líquido rojo significa vino, el líquido verde significa componentes dañinos, veneno. La revelación aquí que es posible que se están dando cuenta que en cierta relación ustedes... se están dando cuenta que no es, que hay cosas en esa relación que no les está, que no han sido saludables para ustedes, por decirlo así. Es algo que no se lo esperaban, es una revelación. Entonces, como que la fundación de lo que ustedes pensaban, cómo eran las cosas, se está derramando y ustedes, pues, están muy, muy deprimidos o tristes. Pero las 2 copas de atrás son copas que representan amor y esperanza. Y hay amor y esperanza porque aunque el río significa emoción, es agua, aquí hay un puente y ahí es donde viene la esperanza. Ustedes pueden cruzar ese puente e ir al otro lado donde van a encontrar amor y fe y esperanza. Entonces esto está en el centro de ustedes, mis queridos escorpios. Algo está pasando o ha pasado que les está revelando a ustedes una verdad en relación a una relación que ustedes tengan con alguien o relacionado con algo que es importante para ustedes y está al centro, o sea que es súper importante porque está en el centro. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la energía que les está entrando, aquí tienen el sota de oros. Y esta es una carta muy positiva. Las 3 cartas que ustedes tienen aquí arriba son muy positivas. Los oros significan estabilidad dentro del mundo el mundo material. Y aquí es como que te están dando, te van a dar algo. Algo que te va a traer más estabilidad económica. ¿Ok? Esto es lo que esta carta te está diciendo. Y está entrando a la lectura de ustedes. Les están ofreciendo una oportunidad ahorita, mis queridos escorpios. Y luego ustedes tienen el caballero de bastos. Y este caballero está listo para emprender. Es una energía muy fuerte. Aquí hay mucha energía.
Este caballero es una energía que está listo para embarcar, para mover hacia adelante. Y es increíble porque tienen esa energía aquí arriba y la tienen aquí abajo con el carro, la carroza. Ah, o sea que a pesar de esto que está aquí, ok, esta revelación que es negativa, ustedes tienen muy energía muy positiva entrando y aquí energía muy positiva apoyándolos. Ustedes tienen energía positiva a todo alrededor. Las únicas cartas problemáticas aquí es 5 de copas y 6 de copas. El 5 ya hablamos de por qué el 5 de copas es un poco problemático para ustedes. Y el 6 de copas, también en el sentido de que aquí nos está diciendo que ustedes están pensando mucho en el pasado. Algo en el pasado que fue muy lindo puede ser cuando eran niños, algo que les trae buenas memorias y ustedes están viendo ese pasado en forma de nostalgia, ¿ok? Y como que pensando, ay, yo quisiera que las cosas fueran así y que no fueran así como esto, que fueran así. Entonces, lo que te están diciendo aquí, el tarot te está diciendo es que tienes que buscar tu fortaleza y aquí la tenés. Para dejar eso ir, claro que uno puede aprender sus lecciones del pasado. Eso es muy lindo. Pero a la misma vez, aparte de que estás aprendiendo tus lecciones, que eso es lo que uno quiere cuando uno piensa en el pasado. No quieres desear que cómo era el pasado, que reemplace el presente, porque eso es imposible y eso solo te atrapa más a no poder seguir adelante. Pero yo pienso que ustedes sí van a salir adelante porque tienen estas dos cartas que son muy positivas. La fuerza que está diciendo que ustedes ahora puede hacer que están dándose cuenta que pueden controlar más su medio ambiente sin que sea tan difícil, sin que no haya esa energía negativa que ustedes, a través de su carácter y su deseo de controlar la situación, ustedes mismos por su cuenta, a través del instinto, porque eso está creando balance y armonía para ustedes, usando el instinto y lo están haciendo porque les está saliendo esta carta y está aquí después de está entre las dos cartas difíciles, ¿verdad? Está la fuerza muy linda, ok, pero regresando porque aquí estoy yendo por todos lados, pero déjeme regresar al principio, ¿verdad? Tienen estas dos cartas lindas y después tienen el 6 de bastos que también se trata de reconocimiento. Ahora, estas tres cartas que están al principio de la lectura de ustedes, yo creo que todas están relacionadas con el trabajo. Incluso esta lectura está relacionada con el trabajo. Tienen el 6 de bastos, que quiere decir reconocimiento. Incluso se van a poner felices cuando ustedes están ahí y toman control de la situación. ¿Sabes? Hay veces que uno dice, ay, no, qué pena, mejor no digo nada porque no les va a gustar, pues aquí te está diciendo que les va a encantar que tú tomes control de la situación, les va a encantar, porque están felices de tenerte ahí, porque tú has estado trabajando muy bien, con mucho detalle. Lo único que aquí te están diciendo es que sí, que continúes en ese camino de detalle, pero sí que estás un poco aislado cuando estás trabajando, porque tenés que enfocarte. Pero que no se te olvide hacerte para atrás un poco de vez en cuando y ver el aspecto panorámica de tu trabajo y de lo que te estás haciendo para asegurarte que estás siguiendo los pasos necesarios y apropiados para hacer tu trabajo a lo máximo. ¿Verdad? Eso es lo que esta carta les está diciendo. Entonces, aquí todo esto es buena energía para el trabajo. Igual aquí. Después ustedes tienen aquí algo pasó que tal vez está relacionado con un evento en el pasado, una fundación, algo que se está desmantelando y ustedes se están dando cuenta, como es una revelación, esta es la carta de la revelación. ¿Ok?
Y después tienen la carroza que le está, ustedes están enfocados, balanceados hacia adelante, pero no hacia adelante así, en carrera, rápido, súper rápido, ¿verdad? Sin darse cuenta de todo lo que, ¿verdad? Sin ponerse a pensar en las consecuencias de las acciones. Que hay veces que eso pasa con estas dos energías, ¿verdad? Ok. Entonces aquí la idea es ir hacia adelante, pero con un enfoque, enfocados, balanceados. Aquí tenemos el yin y el yang, enfocados, balanceados. Lindo, lindo, lindo. Ok, entonces con la carta de la entrada les están prometiendo un nuevo proyecto, algo que les va a ayudar a ustedes a encontrar esa más estabilidad. ¿Ok? Y luego tienen ustedes el caballero de bastos, que es un caballero que está listo para emprender en este nuevo proyecto. Ahí está la energía para seguir adelante y emprender en un nuevo viaje. Hay bastante confianza. Hay bastante confianza con esta carta. También están listos para aceptar más responsabilidad. Lo único es que tengan cuidado que no vayan a aceptar mucho, o sea, más de lo que puedan ustedes manejar, por decirlo así, que lo balanceen. Aquí estamos hablando de balancear con estas dos cartas. Balancear acciones, balancear la energía, mis queridos escorpios, ¿ok? Perfecto. Y luego tienen, como les dije hace un ratito, el lindo 6 de bastos, otra energía súper buena onda. Aquí estamos hablando de victoria, popularidad, reconocimiento, que tal vez acaban de, tal vez o acaban de terminar algo bien difícil o van a empezar a hacer un proyecto que va a ser súper difícil o tal vez esto que van a empezar a emprender va a ser algo nuevo y tal vez va a ser un gran reto para ustedes, pero que te está diciendo que vas a llegar al otro lado, que lo vas a lograr. Y que en el proceso ustedes van a aprender muchas lecciones muy importantes. Y incluso si acaban de terminar algo bien difícil aquí, háganse para atrás, tomen un descanso, ¿verdad? Reflexionen sobre lo que ha pasado. Hagan algo que realmente los va a hacer sentirse mejor para reemplazar esto que está aquí, que es, pues, negativo. Aunque aquí es lindo porque lo tienen balanceado ya. El balance es muy importante aquí. Ok, y ya hablamos del 8 de oros, que es trabajar duro, enfocarse en los detalles, ver las cosas como son también, ser un poco realistas. Porque enfocándose solo en detalle, 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 a uno se le olvida, ¿verdad? Ver el punto de vista panorámico, por decirlo así. Y eso es lo que ustedes necesitan hacer. Ver el punto de vista panorámico, hacer para atrás y ver la totalidad del asunto. Ok, entonces, y en el trabajo es lo que van a esperar, que le pongan más atención a los detalles y que eso se va a ser recompensado, obviamente. Aquí está la recompensa. Ustedes van a ser recompensados por su trabajo duro. Ok, ya hablamos del 6 de copas. Ustedes lo que tienen que hacer es enfocarse en el amor y la fe. Verá estas dos copas que están aquí atrás. Enfocarse en esas cosas que son buenas. Amor, fe, esperanza, ¿verdad? Para cruzar ese puente que está ahí. Y ir al otro lado. Al otro lado ahí ves un como castillo.
¿verdad? Y ahí ustedes van a cruzar el río, porque ese puente está ahí, es blanco, es un puente blanco. No es un puente que está derrotado, quemado, está ahí para que ustedes puedan cruzar al otro lado. Y tienen la fuerza de carácter, porque les salió la fuerza. Dominar con la fortaleza de carácter. Todo se trata de dominación. Poder dominar a personas, poder dominar situaciones a través del instinto, de tu propia carácter, de tu deseo de ver las cosas bien y en armonía, utilizando tu instinto. Porque ya no van a tener que luchar para dominar situaciones. Porque como están usando el instinto para moverse por la vida, eso va a crear armonía para ustedes. Y por eso es que les sale el carro. Y al final tienen el 3 de pentáculos. Y el 3 significa estabilidad, balance. Igual que el banco en el que él está parado. El banco significa estabilidad también. 3 significa balance. Él es un estudiante y acaba de arquitectura incluso. Y acaba de terminar este lindo estructura arquitectónica. Y aquí están sus maestros admirando su trabajo. Completamente admirando su trabajo. Y esta carta significa la transición de estudiante a maestro. O sea que lo que ustedes logran al final de todo este esfuerzo en el trabajo, van a recibir reconocimiento, puede ser que reciban una promoción, un aumento de salario, puede ser que formen un equipo, que tal vez ustedes estén encargados de un equipo de trabajo, que probablemente también puede ser que les den no solo más responsabilidad, ¿verdad? Pero un título diferente donde ustedes tengan que no solo tener más responsabilidad, pero también la oportunidad, perdón, de aprender a trabajar en equipo. La oportunidad de poder crear armonía dentro de un equipo. Linda, linda carta. Esta carta es de muy buena suerte en relación al trabajo. Se trata de poder colaborar. La colaboración en el trabajo. Una promoción. Comprensión con la situación del trabajo, con la gente con la que uno trabaja. Tener comprensión. O sea que esta carta es positiva, positiva. Son pentáculos, estabilidad económica. Las cosas están ahí nomasito donde ustedes las pueden ver, las pueden alcanzar. Es así para el amor, es así para el dinero, es así para las relaciones, es así para el trabajo. Muy positiva y es la carta que está saliendo. En el mes de julio. ¿Ok? Ok, mis queridos escorpios, esa es la lectura de ustedes para el mes de julio. Nos vemos en agosto. Chao.